agradecidos una vez más a los videotutoriales Editronics. En este caso les indicaré cómo hacer un montaje de un sistema de RF con módulos de comunicación a 433 MHz en modulación ASK. Los módulos que estoy utilizando son de referencia PCF10 como transmisor, un integrado de la familia Holtec HT12E y un decodificador HT12D con un receptor PCR1A. Ambos módulos son a 433 MHz. Les puedo explicar lo siguiente. Él tiene 4 bits de control con los cuales yo puedo hacer 15 combinaciones posibles para su control entre transmisor y el receptor. Y tengo 8 bits para direccionar y hacer 255 posiciones y poder manipular 255 dispositivos electrónicos con un mismo transmisor. Transmisor y receptor yo tengo que tenerlos configurados con los mismos pines para que la dirección y el control sean los mismos. Aquí podemos ver, voy a encender el módulo, es el módulo receptor, el módulo, el decodificador, siempre él comienza en estados ceros, lo cual hace que los LED se enciendan. Los LED están conectados, uno sus pines, un pin a positivo y los otros pines al decodificador. Luego ingresa un microcontrolador 16F84, el cual recibe esos códigos y podemos hacer un control y visualización. A grosso modo, este es el plano. Esos códigos llegan al 16F84 a través del receptor, encienden unos LED que pueden ser los LED de control y tienen una visualización en LCD. Tengo el módulo transmisor, lo vamos a conectar. Cuando lo conecto, automáticamente aparece como transmisor encendido. Uno de esos pines del HT12E, que es el pin 14, lo tengo conectado a tierra, lo cual hace que el transmisor comience a transmitir al receptor de una forma automática o habilitación. Tengo 3 pulsadores, él tiene 4 bits, pero en este caso solamente he habilitado 3. Presiono el primer pulsador, prende el primer LED, indica el código y indica la visualización que pin se ha activado. Suelto. Presiono el segundo pulsador, el segundo LED se enciende e indica otro puerto que ha sido activado. Hago la combinación porque puedo hacer 15 combinaciones posibles con 4 bits. En binario será el número 3. Activo. También los puedo mezclar. Tengo los 3, los presiono los 3, tengo la visualización y dice puertos desactivados. Nuevamente, un pulsador, el otro, 2 y 3 pulsadores. El alcance obtenido por estos módulos con esta sencilla antena de 25 centímetros, al igual en transmisor y receptor, ha sido de 80 metros a la redonda. Si queremos una mayor transmisión o una mayor alcance en su transmisión, debemos diseñar una antena Yagi y perfectamente se lograría más de 120 metros en su cobertura. Estos módulos los puede encontrar en Anturi Comercio Electrónico Bogotá. Estos módulos en la etapa de montaje no presentaron ningún inconveniente. Fue un montaje muy muy sencillo, muy básico. Transmisor, receptor. Los he probado en más de 80 metros y funcionan perfectamente sin ninguna pérdida en sus bits, ni errores, ni ruidos, ni nada por el estilo. Igualmente los integrados Holtec son familia CMOS, lo cual evita o son más inmunes al ruido. La etapa con la que yo lo he complementado es con un microcontrolador, el cual recibe los códigos binarios, hace unas combinaciones, dependiendo de la combinación, indica qué dispositivo se encuentra encendido o apagado. Videotutoriales Editronics. Hasta una próxima oportunidad.